Hemos tenido alguna intervención en lo que la actividad policial refiere, concretamente el día de ayer, el día domingo, a las 5:10 horas. Personal que se encontraba de servicio adicional en un pub de la localidad solicitó la presencia del móvil debido a la presencia en la vereda de este local de una persona que incitaba a reanir a algunos transeúntes y a, incluso al personal policial que estaba de servicio adicional, motivo por el cual se lo identificó y a posterior se lo trasladó hasta aquí, hasta la dependencia. Se le dio intervención al juzgado de paz, que es quien interviene cuando, como en este caso, se viola el código de convivencia de la provincia, el cual dispuso que se hicieran las actuaciones de rigor. Se trasladara a esta persona un par de horas, 6 horas, son las horas que pueden estar aprehendido, a la ciudad de Río Cuarto, y a posterior de todos estos trámites recuperó la libertad. Una persona mayor de edad, con domicilio en la provincia de Buenos Aires. Después, ese mismo domingo, pero a las 16:50 horas, personal policial en circunstancias que se encontraba patrullando decide controlar a un motovehículo que iba conducido por dos personas. Bueno, se le solicitó documentación de lo mismo, más un elemento que llevaban en la motocicleta. En ese momento no presentaron ningún tipo de documentación, así que se secuestró el rodado por idéntica participación al hecho anterior. Se le dio conocimiento al juzgado de paz, quien dispuso que luego de realizar las actuaciones, esta persona, el conductor, recuperara la libertad. Y después, finalmente, en horas, para que te corroboro bien el horario, a las 23 horas, también de la víspera, en un local comercial de la ciudad, recibimos el llamado telefónico de un comerciante, el cual nos manifestaba que había sufrido un hurto. Llegado personal policial al lugar, logra constatar de que, bueno, el hecho había existido. Las circunstancias del hecho fueron las siguientes: una persona mayor de edad ingresa al local, un local de comidas, hace un pedido y mientras esperaba ese pedido, sustrae otros dos elementos y se los oculta entre la ropa. Bueno, esta circunstancia fue advertida por el comerciante, quien le exigió que les devolviera las cosas. Esta persona saca los elementos que había sustraído y se da la fuga. Entonces, bueno, una vez con persona policial ahí, ante las características que dio el comerciante, se logra individualizar este sujeto en vía pública, motivo por el cual se lo traslada a la dependencia. En este caso se da participación a la Fiscalía de Río Cuarto, porque ya se trata de un delito. Bueno, esta persona, luego de las actuaciones correspondientes, se le imputó el delito de hurto en grado de tentativa y a posterior de eso recuperó la libertad. ¿Oriunda de Vicuña Mackenna, es mayor de edad? Sí, mayor de edad y oriunda también de esta ciudad. Digamos, no es común, ¿no?, que alguien ingrese a una casa de comida, puede ingresar rompiendo una vidriera a otro lugar, pero una casa de comida y apoderarse de algo. Sí, exactamente. Para lo que es Mackenna, un hecho muy poco habitual. Comisario, bueno, aprovecho para preguntarle, sabemos que por materia de seguridad ha estado reunido con el intendente de Mackenna, Roberto Casari, como así también en cautiva con el intendente José Beltramone. Sí, exactamente. Son reuniones que tenemos periódicamente con los intendentes, tanto de acá en Mackenna como las distintas localidades. Ya sabes, como te dije, esta comisaría tiene tres subordinados, que son la cautiva, Tosquita y Washington. Y generalmente, semanalmente, nos reunimos con los cuatro intendentes en procura de distintas medidas de seguridad y demás, y trabajos en común. ¿En cautiva qué le planteó Beltramone? Posiblemente lo que hagamos es una reunión con el Consejo Deliberante y a posterior hacer una campaña de concientización en la gente en cuanto a distintas medidas de seguridad a tomar, para siempre teniendo en cuenta la prevención, para evitar cualquier tipo de delitos o contravenciones. ¿Y en Vicuña Mackenna qué hacer y qué le propuso o qué, dónde tiene la inquietud, intendente? De igual manera, en general son las mismas propuestas, los que siempre hablamos. Sí, así más hincapié en tratar de ver el tema tránsito, en un trabajo en conjunto con el tema tránsito y un poco más de control de motocicletas.